Buen día, mis amigos de Gol Viral. Así arrancamos con el contenido del día de hoy, crack. Ricardo Gareca fue el entrenador que devolvió a Perú a una cita mundialista después de 36 años. El técnico argentino dejó el cargo luego de tras caer en tanda penales ante la selección de Australia en la repesca para conseguir un cupo al Mundial Qatar 2022. El ex técnico de Vélez Sarsfield reveló detalles sobre su encuentro con Milagros Polo, la novia con la que se tomó una foto como cábala previo al duelo ante Uruguay durante el proceso clasificatorio al Mundial Rusia 2018. Estábamos con el Bocha Santín en un hotel, no estábamos ganando. Nos iba mal. Entonces, justo hay una novia. Estaba vestida de novia en el hotel donde nos concentramos, sacándose fotos, expresó el Tigre en declaraciones al programa Líbero del canal de televisión TIC Sports. Asimismo, explicó por qué decidió pedirle una fotografía a la prometida. Entonces le dije al Bocha, ven que la novia trae suerte. ¿Nos dejas sacar una foto? Preguntó Gareca, y ellos se sorprendieron porque nosotros estábamos vestidos con el uniforme de la selección también y nos conocían, aparte. Gareca también comentó un hecho que le causó sorpresa a raíz de ese encuentro. Después, la novia me regaló el vestido. En general, las novias se quedan con los trajes de novia. Cuando clasificamos al mundial me regaló su traje de novia. ¿Todavía tengo el traje de novia? Ricardo Gareca habló sobre su estadía en Perú. El DT Gaucho destacó el trato que recibió por parte del hincha de la bicolor. Lo de Perú es algo llamativo para mí. No soy peruano y, sin embargo, me dan muestras de cariño en cualquier parte del mundo. Tuve reconocimiento del presidente. Entraba a algún restaurante y se paraban para aplaudirme. Son cosas imborrables. Ahí le empiezas a dar valor cuando te vas del lugar. Cuando te vas del lugar empiezas a ver lo que hiciste. Anécdota con Diego Maradona. Ricardo Gareca también confesó anécdota con Diego Maradona previo al sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo Rusia 2028. El Tigre detalló que conversó con el Pelusa y la premonición que le dio de cara a la participación de la selección peruana en el campeonato organizado por la FIFA. La última vez que lo vi fue en el Mundial del 2018, cuando clasificamos. En esa ceremonia que hacen previo al sorteo, lo veo venir de frente. Era como si fuera ayer, como si estuviésemos en Boca. Como si nos hubiéramos visto todo el día. Un abrazo y todo, sostuvo. Además, Gareca explicó que el exastro del Napoli fue el que sacó la bolilla de la bicolor para que integre el grupo C junto a Francia, Dinamarca y Australia para ese certamen. Para colmo, él sorteó el grupo, de Perú. Me tocó un grupo jodido. Por último, el exfutbolista de Boca Juniors mencionó la confianza que tuvo el Pelusa en la clasificación de la blanquirroja. Agarró e infló el pecho. Los matas y les ganás. Vas a ver que vas a clasificar, vos me decía. Con Francia, que después salió campeón del mundo, y con Dinamarca. La selección peruana no consiguió clasificar a la siguiente etapa en esa edición de la Copa del Mundo. Quedaron en el tercer lugar con 3 unidades y fueron superados por los gallos, que fueron líderes del grupo, y la dinamita roja que sumó 5 puntos. La única victoria fue 2-0 ante los Socceroos, quienes quedaron últimos. Los goles fueron de André Carillo y Paolo Guerrero para darle el último triunfo de la bicolor en una justa mundialista. Se ponen los ojos vidriosos. Sí, sí, porque inclusive se nos caía lágrimas. Son cosas que se sienten, ¿viste? Son cosas que no se pueden explicar. Realmente uno lo quería. La última vez que lo vi en el Mundial del 2018, cuando clasificamos. En esa ceremonia, ¿viste? Que hacen previo al sorteo, lo veo venir de frente, ¿viste? A él. Era como si fuera ayer, como si hubiésemos estado en Boca, ¿viste? Como si lo hubiésemos visto todo el día. Un abrazo y todo. Y para cuando él sorteó el grupo mío, lo sorteó él. Te liquidó. Claro. Me tocó un grupo jodido, ¿viste? ¿Qué pero le dijiste? Bueno. ¿Qué te dijo? No, nah, bueno, me nos mataste, reíamos, claro, nos reíamos. Pero él agarró, ¿viste? Que inflaba pecho y todo. Los matás, le ganás. Vas a ver que vas a clasificar vos, me decía, ¿viste? Con Francia, que después salió campeón del mundo, y con Dinamarca. Una anécdota con tu amigo Ruggeri. ¿Te quería mufar en la final de América que se enfrentaron? Un hermano, Oscar, de la vida. Después nos saludamos después de la final. ¿No hablabas? No hablamos. Apenas salió a la cancha, lo único que hizo correrme por todo lado para darme un abrazo. Decía, viste, fraternal. Un hijo de puta. Pero todo bien. Todos dicen que sos muy cabulero. ¿Quién es más cabulero? ¿Él o vos? Oscar no es cabulero, creo yo, por lo que
más o menos no le da bola a nada. Es muy fuerte, Oscar. Yo soy más aferrado, típico de los jugadores de fútbol o típico de los deportistas, más que nada. Algo que, viste, me gusta, lo sostengo. ¿Qué tan cabulero sos? Pasaron algunos ex dirigidos por esta sección y han contado algunas cosas, por ejemplo, del color verde, que a Gago una vez lo mandaste a cambiar los botines. Lo que pasa que en los botines, viste, no me gustaba. Me acuerdo que llegó Fer Gago con unos zapatos verdes la primera práctica y le voy a contar hasta ahí nomás esta. Y el Tigre le dice ahí adelante de todo, no, Fer, esos zapatos no los puedes usar. Y Fer le dice, y bueno, si vos me pagás lo que me paga el sponsor, el patrocinador, yo me lo saco, dice. Entonces, ¿cómo había que decirle a Gago que justo llegaba como una figura? Y aparte, Fernando es un personaje, yo no le iba a decir, pero le mandaba a decir que se lo saque. Imagínate con Cubero. Si hay alguien alegre y hay alguien rompe pelota, viste, en un vestuario, Cubero. Él se iba a encargar de decirle a los que vinieran, viste, esto se puede, esto no se puede, porque si no, dramatizaba todo, viste, y hacía todo grande. Algunos cantantes que están prohibidos, ¿no? Se supone que escuchar Marc Anthony era la mufa, pero ya no era Marc Anthony, ya después pasó a ser la letra. Entonces no sé, es una cosa hermosa. Eso no, eso es una falacia. Porque es los temas, pero eso no es mío. Eso es de todos los jugadores y de todo el mundo. Vos escuchás un tema y por ahí a lo mejor el tema ese, viste, perdiste y por ahí no lo querés que lo escuchás más. ¿Falcioni te quemó una remera que usabas siempre? Sí, una remera naranja era. Había cortado las mangas yo, viste, pero me la ponía abajo de la camiseta en el América de Cali. Y hacía goles todos los partidos. Un día en una joda me la quemaron. Enojé y mucho con Julio. Y así todo iba agujerida y todo lo usé durante el tiempo, lo usé hasta que después, viste, era una vergüenza, hasta que dejé de hacer goles no lo usé más. ¿Dónde te quieren más? A Perú lo clasificaste al Mundial después de un montón de tiempo, a Universitario campeón, en Vélez sos ídolo, a Talleres lo sacaste campeón internacional. Vélez, porque soy hincha de Vélez. Ahora, lo de Perú es algo, viste, llamativo para mí. No soy peruano y sin embargo, bueno, ellos, viste, me dan una muestra de cariño, no sé, en cualquier parte del mundo que voy. La máxima locura que viste de un peruano hacia vos. Tuve reconocimiento del presidente, entraba a algún restaurante y se paraban para aplaudirme. Son cosas, viste, imborrables. Ahí le empezás a dar valor cuando te vas del lugar. Cuando te vas del lugar empezás a ver lo que hiciste, ¿no? Porque hay una historia particular con una novia. Estábamos con el Bocha Santín en un hotel, no estábamos ganando, vos sabés, nos iba mal. Entonces agarró y justo hay una novia, se casan, viste, y yo le dije vestida de novia en el hotel donde nosotros concentramos sacándose fotos. Entonces agarré y le dije al Bocha, vení que, viste, dicen que la novia trae suerte. No dejás sacar una foto. Y ellos se sorprendieron porque, viste, nosotros estábamos vestidos con el uniforme de la selección también y nos conocían aparte, ¿no? Y después la novia me regaló el traje de novia. Que en general la novia, viste, se quedan con los trajes de novia y todo. Cuando clasificamos al Mundial, me regaló el traje de novia. Lo tengo todavía, el traje de novia, sí. La Liga 1 2023 llegó a su fin y ahora los hinchas del Balompié Incaico se pondrán modo selección peruana debido a que la próxima semana la bicolor enfrentará las eliminatorias al Mundial 2026. Por ello, Juan Reynoso sabe muy bien que debe esforzarse porque el combinado patrio marcha muy mal y tiene que sumar de a 6 en esta fecha doble para remontar en la tabla de posiciones. En esa línea, el estratega de la blanquirroja brindó una entrevista a Liga 1 Radio y se refirió al presente de una de las joyas de la selección peruana. Nos referimos a Piero Quispe, y es que el entrenador indicó qué debe pasar para que finalmente el volante de Universitario debute con el equipo de todos. Hoy, Piero Quispe, tú lo ves en la selección y le crees. Está listo, hay que encontrar el momento y lugar. Sabemos que en los dos últimos partidos con Universitario en la altura no le ha pesado, ha corrido. Sus números son bastante buenos, precisó Juan Reynoso. Con ello, queda claro que el técnico únicamente está esperando el momento adecuado para hacer que Piero Quispe debute en la selección peruana. Recordemos que esta nueva fecha doble Perú enfrentará a sus similares de Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima, el 16 y 21 de noviembre respectivamente. Bueno amigos, así finalizamos el contenido del día, espero que les haya gustado la noticia. Nos vemos con más información aquí en Gol Viral.